Bienvenidas al canal Borda y Teje con Patty. En esta ocasión vamos a trabajar en este cactus. Vamos a iniciar nuestra puntada. Para esta puntada voy a estar usando dos tonos de verde, uno más oscuro que el otro, y voy a iniciar a trabajar en hebra sencilla. Voy a iniciar a trabajar haciendo líneas de esta forma. Voy a empezar a fijar acá en el contorno. Paso todo mi hilo y salgo lo más junto posible de esta línea. Y vuelvo a realizar otra. Nuevamente salgo acá lo más junto posible. Fijo. Salgo acá. Nuevamente fijo acá. Salgo. Vuelvo a fijar. Y de esta manera vamos a estar rellenando todo nuestro diseño, haciendo líneas de esta manera, hasta terminar todo mi diseño de rellenar. Terminé de rellenar mi diseño y así es como me ha quedado. Ahora vamos a trabajar en el tono verde más clarito y voy a iniciar a hacer un petatillo de 5x5. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 líneas. Y voy a pasar por encima y voy a levantar nuevamente 5 líneas por debajo que voy a estar pasando. Nuevamente cuento 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Paso por encima y levanto 5, 2, 4 y 5. Nuevamente cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Levanto 2, 3, 4 y 5. Paso nuevamente este piso 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a levantar 5, 3, 4 y 5. Nuevamente paso por encima de 5, 1, 2, 3, 4, 5 y levanto 5. Paso todo mi hilo para hacer una línea recta de esta manera y fijo aquí al contorno. Voy a salir aquí lo más junto posible de esta línea que realicé y voy a pasar por el mismo cruce que acabo de realizar. Voy a girar tantito. Ya no voy a contar, ahora solamente voy a pasar por el mismo lado que ya pasé. Debajo de la 5, por encima, por debajo y llego al contorno. Fijo aquí al ladito, de esta manera. Paso mi hilo y así es como empiezo a formar mi grupo. Salgo nuevamente aquí lo más junto posible de la línea que acabo de realizar. Paso, voy a girar y nuevamente voy a pasar acá en el mismo lugar que ya tengo marcado, de esta manera. Salgo, fijo acá en este extremo, paso todo mi hilo y llevo 3 líneas. Vuelvo a salir lo más junto posible de esta que ya tengo realizada. Paso todo mi hilo, giro mi diseño y vuelvo a cruzar por las mismas que ya tengo marcadas, de esta manera. Llego al contorno fijo, salgo y ya con esta llevo 4 líneas. Vuelvo a salir lo más junto posible y giro nuevamente para pasar de este lado. Fijo acá y ya formé mi grupo de 5 líneas. Aquí está mi grupo de 5 líneas por encima, 5 líneas por debajo y así es como me queda. Ahora voy a salir nuevamente acá lo más junto posible de la línea y voy a pasar en estas primeras que tengo acá por debajo. Son las 5 líneas ya, el grupo de 5. Paso por encima de las que siguen, en la línea anterior pasé por debajo y ahora paso por encima. Voy a invertir mi petatillo de esta manera. Nuevamente paso por debajo, paso por encima y voy a estar levantando y bajando los grupos de las líneas que ya tengo formadas. Aquí paso y fijo acá en este extremo junto a la línea anterior. Voy a girar mi diseño, paso todo y ya tengo marcado nuevamente la línea donde voy a trabajar para el siguiente grupo. Ya lo tengo así, acomodamos nuestro hilo y nuevamente empiezo a trabajar de la misma secuencia que ya realicé. Llego al contorno fijo y ya llevo mi segunda línea. Salgo lo más junto posible de esta, voy a girar para poder pasar, paso por debajo, ya tengo marcado bien mi grupo, ya nada más es pasar la misma secuencia, fijo acá, paso todo mi hilo y llevo 3 líneas, salgo nuevamente acá lo más junto posible de la línea, voy a girar para poder trabajar nuevamente y paso, nuevamente y fijo acá en el contorno. Ya llevo 4 líneas y con esta voy a formar mi grupo de 5. Y voy a tener que nuevamente intercalar el petatillo. Llego al contorno, fijo, voy a salir nuevamente junto de la línea que ya tengo realizada, salgo acá, voy a girar mi diseño y ahora pasé por debajo, voy a pasar por encima y las de abajo las voy a ir levantando.
Y de esa manera voy a dar inicio a un siguiente grupo de 5 líneas por encima, 5 líneas por abajo. Y son los grupos que voy formando de cada tono. Así. Llego al contorno, fijo y vuelvo a repetir el mismo paso. Y así voy a continuar rellenando mi diseño. Terminé de realizar mi petatillo y así es como me ha quedado. Ahora salí en esta parte de acá. Voy a continuar trabajando en hebra sencilla. Voy a pasar por debajo de este grupo de verdes. Nuevamente me paso en el siguiente por debajo. Vuelvo a pasar por el que sigue. Nuevamente el que sigue. Llego al contorno y fijo. Me voy a pasar al siguiente grupo y voy a salir en la parte de arriba. Y voy a pasar, voy a girar nuevamente y voy a pasar nuevamente por el grupo de los verdes, así. Luego en el que sigue vamos a estar pasando. En diagonal vamos a estar trabajando, así. Y así vamos a trabajar todas las líneas en tono verde clarito. Llego al contorno fijo, me paso a la siguiente línea. Ya que me pasé a la siguiente línea, vamos a iniciar a hacer el mismo proceso y así continuamos trabajando. Terminé de realizar mis líneas y así es como me ha quedado. Ahora voy a trabajar en sentido contrario. Voy a hacer lo mismo, pasar por el grupo de estos verdes. De esta manera. Llego al contorno. Fijo. Voy a girar mi diseño. Salgo en la línea que sigue. Y vuelvo a realizar lo mismo. Pasar por debajo de los grupos. De esta manera. En diagonal nuevamente. Paso a la siguiente línea, vuelvo a trabajar de la misma manera, pasando por debajo del grupo, levantándolos así. Llevo el contorno fijo y así es como vamos a trabajar todo el diseño. Nuevamente salgo acá, inicio a trabajar la siguiente línea, paso y empiezo a levantar los grupos en diagonal. Llego al contorno fijo y me paso a la siguiente línea hasta terminar mi diseño. Terminé de realizar la puntada y así es como me ha quedado. Ahora solo voy a delinear en punto atrás de esta manera. Voy a trabajar con el tono verde oscuro y voy a trabajar en hebra sencilla. Voy a hacer pequeños agarres a la tela y voy a estar pasando todo mi hilo. Y así voy haciendo el contorno de mi diseño. Así voy a hacer punto atrás hasta terminar. Terminé de realizar la puntada y así es como me ha quedado. Espero te guste, la realices y nos vemos en un próximo video. Recuerda que la puntada te la pongo yo y tú la adaptas a tu diseño. Gracias.